Señoras y señores, están llamados a vivir toda la emoción de Caos Lucha Libre en este encuentro inicial del evento Noche de Campeones número 2. Para comenzar con las hostilidades, un encuentro que el público recibe de esta forma, en el que Dulce Canela se enfrenta en contra del Commander. Haciendo cara de un bando, mencionamos a Dulce Canela, un luchador que corresponde al bando que conforma Charro Negro y Baby Love, talento regiomontano, enfrentando a Perla Lagunera, Mister Iguana y el Commander, luchadores de la frontera que son más excelentes. Por lo pronto, en el comienzo, con la toma de referee, la clase, el estilo, el porte y la elegancia de un luchador como Dulce Canela queda de manifiesto. Comienzan las hostilidades con esta toma de referee muy clásica, la forma en la que con esta yeguita logra revertir las cosas el Commander, porque cae de pie ante el asombro de la afición. El candado al cuello directamente a las cuerdas de parte de Dulce Canela y Commander, para con esta forma posar ante la afición. Y vea la forma en la que responde Dulce Canela, el estilo y la clase de este luchador exótico. Se prenden las acciones con esas excelentes tijeras, saca de una a Dulce Canela, el público metidísimo y la firma del Commander. De esta forma tan elegante, Dulce Canela entra, falla con las patadas, comienza el conteo, sin embargo es detenido de esta forma. Canela revierte las acciones únicamente para esta breve plancha y las excelentes tijeras con las que el Commander cae de pie. Revierte la dosis y nuevamente Canela cae de buena forma para encontrarse en el centro del enlonado. Buena exposición de lucha libre en este primer choque. Dulce Canela y Commander acudiendo a sus esquinas para que el relevo lo tomen tanto Baby Love como Perla Lagunera. Talento juvenil que es fiera, son unas fieras adentro del enlonado que prometen muchísimo y se rifan constantemente el físico para entretener a la afición. Nuevamente la toma de referee, un inicio bastante técnico de parte de ambos bandos. Las rudezas no han sido necesarias porque el buen luchar se hace de manifiesto, como lo mencionamos en este encuentro entre Perla Lagunera y Baby Love. El conteo comienza únicamente una palmada, el segundo conteo de Perla Lagunera queda en dos palmadas, pero nuevamente se reponen las féminas. Toma la mano de su contrincante Perla Lagunera y de una logra derribarla de esta forma para revertir el castigo, o al menos es lo que parecía que iba a pasar entre Baby Love, pero esta forma de enganchar de parte de Perla Lagunera continúa haciendo padecer a la región montana. De una se repone, revierte el castigo, el ring se azota y suena con la corporalidad de Perla Lagunera, que ha terminado azotando el enlonado. Nuevamente vuelve a pasar lo mismo porque Baby Love ha tomado un buen partido de lo que va del encuentro. Sin embargo, Perla Lagunera sabe responder de buena forma. Estas visitas al ring que de a poco van cansando la humanidad de ambas gladiadoras. Baby Love y Perla Lagunera encarándose nuevamente en el centro del ring. Señoras y señores, es el turno de que nadie más y nadie menos que uno de los luchadores más carismáticos en el norte de la República, como lo es Mister Iguana, se enfrente ante el Charro Negro. Se enfrente ante el Charro Negro, como mencionamos. Toma de referee nuevamente bastante clásica, con una fortaleza que cabe mencionar de parte de ese Charro Negro, un físico bastante trabajado, pero un Mister Iguana que, aun siendo de una complexión física bastante delgada, no podemos mencionar que no tenga un físico trabajado, porque lo que vemos, esta forma de castigar y de comenzar las hostilidades corresponde a la exigencia física de un par de atletas de primer nivel. Lo que hace Charro Negro es muestra de eso. Las tijeras de Charro Negro, que Mister Iguana logra caer de pie. La pasada clásica japonesa de parte de Charro Negro y la revierte Mister Iguana. Falla con las patadas tanto Charro Negro como Mister Iguana y la forma de posar. Un inicio con técnica, con buen luchar, con buenos recursos es lo que destaca, pero sobre todo este carisma del reptil más fino de la lucha libre, Mister Iguana. A ver si esto no termina cansando a un Charro Negro que se ve superado ante el cariño de la afición de parte de la Iguana y comienzan con los golpes al pecho. Este pierrotazo bien aplicado de parte de Charro Negro, ahora lo responde Mister Iguana de esta manera. Todo apunta a que las cosas comienzan por ese lado. La patada al abdomen de parte de Mister Iguana, la forma en la que revierte las acciones con esta pasada, apoyándose de la humanidad de su oponente, como posa desde la segunda cuerda y se impulsa desde esta manera, tomando muchísima velocidad para esas excelentes tijeras de parte de Mister Iguana. Por sorpresa, lo que tal vez nos espera este reptil fino de la lucha libre es que aparezca Baby Love. De esta forma esquiva el golpe y vemos cómo Baby Love incluso tiene tiempo de posar en contra de
Mister Iguana, la embestida que es efectiva en contra del reptil fino, la plancha bien aplicada en contra de Mister Iguana, y de a poco se repone mientras Devil Up celebra con la afición. Castiga el brazo, sin embargo, de a poco Mister Iguana padece a manos de Baby Love. El golpe al pecho, el pierrotazo clásico desde la tercera cuerda. Baby Love de esta forma impulsa a Mister Iguana. Segunda cuerda, Baby Love. Tijeras excelentemente aplicadas con muy buena técnica de parte de Baby Love. Es el turno de responder por parte de Perla Lagunera. Se encuentran nuevamente las féminas integrantes de esta contienda. Falla con el golpe en una primera instancia. Sin embargo, vuelven a proyectar a Perla Lagunera para que con esas tijeras castigue a Baby Love en contra del enonado. El golpe que intentaba Perla Lagunera con esa embestida muy, pero muy efectivo. Se encuentra en la ceja del enonado. Golpe al pecho, pierrotazo. Sube a la tercera cuerda de esta manera. Y de una toma impulso para castigar de esa forma a Baby Love. Llora Dulce Canela en contra de Perla Lagunera, la promesa exótica del norte de la República. Encarándose en contra de Perla Lagunera, ahora toman poca distancia porque se encaran de forma muy, pero muy cercana. Falla con el golpe, esquiva el impacto Dulce Canela y golpe al pecho de parte del exótico. El público se prende ante los castigos de este luchador y la patada de parte de Dulce Canela en contra de Perla Lagunera. Vale esquinero, de esquina a esquina. Perla Lagunera es pateada al rostro por parte de Dulce Canela, quien posa de esta forma, con esta clase y esta agilidad que en todos sus encuentros deja de manifiesto Dulce Canela. Ahora el commander es quien decide levantar la mano para enfrentarse en contra de Dulce Canela, pero el público, a sabiendas de lo que se viene, pide a Dulce Canela un beso en contra del commander. Un beso para molestar a un luchador que de esta forma sube a la tercera cuerda con una agilidad increíble y logra revertir el castigo. Sin embargo, falla en esta ocasión con el golpe. La patada viene de parte de Dulce Canela. El golpe al pecho. Impulsado de esta forma, sin embargo, evita el castigo en contra del esquinero. Y un tremendo cachetadón de parte de Commander en contra de Dulce Canela. Qué agilidad y qué forma de hablarse de tú a tú del Commander con las cuerdas. Vemos cómo Dulce Canela se encuentra en un muy mal estado y toma nuevamente velocidad apoyándose de las cuerdas para intentar esta hurracarrana. Sin embargo, queda corto porque Commander, disculpen, termina posando de esta forma. El público reconoce lo que está haciendo Dulce Commander con esta patada de la Filomena en contra de Charro Negro, que parecía atacada de sorpresa. Sin embargo, no era algo que no tuviera ya bien planeado el Commander, porque se esperaba un castigo de lo que no esperaba. Sin embargo, era esta patada en forma de insugiri de parte de Charro Negro. Suben en los hombros en una posición peligrosa Commander, sin embargo Charro Negro lo castiga de esta forma. Ahora Mister Iguana, quien trae a la yesca a la acción para impulsarse en contra de la segunda cuerda, y tremendo topetazo de parte del reptil más fino de la lucha libre. Ahora toma velocidad, va con este juego de cuerdas para el vuelo en contra de Charro Negro. El público recibe de esta forma a Mister Iguana. Y es el turno de que veamos lo que está haciendo Dulce Canela, porque tremendo tornillo de parte del exótico. Commander sube a la tercera cuerda. ¿Qué es lo que se nos viene con un luchador tan espectacular? Está expectante el público lo que puede hacer el Commander, porque se viene un tremendo vuelo de parte del as del espacio, el Commander. Charro Negro está buscando su oportunidad para volar. Está pidiendo el apoyo de la afición, que de a poco le está respondiendo. Sube a la primera, ahora sube a la segunda. Se encuentra en la tercera y viene un tremendo vuelo de espalda de parte del Charro Negro. Baby Love y Perla Lagunera se encuentran en el centro del ring. Parece una desnucadora y eso termina siendo de parte de Perla Lagunera en contra de Baby Love. Tremendo bombazo. El conteo comienza, sin embargo, queda en dos palmadas. Perla Lagunera termina impulsando al esquinero, a Baby Love. De esta forma falla, y la forma en la que termina pateando el brazo de Perla Lagunera, y termina también castigando con otra patada directa al pecho de parte de Perla Lagunera, y las terribles patadas en cascadas que aplica en la región montana. El conteo parece comenzar, sin embargo, es interrumpido por el Commander. Lo que no sabe es que
a sus espaldas ya lo espera Dulce Canela, tomando velocidad, acudiendo a las cuerdas para tener un aliado que le conviene bastante a Dulce Canela y al Commander, y de esta forma logra amarrar a el Commander, pero el conteo queda únicamente en dos palmadas, señoras y señores. El público sigue pidiendo un beso, sin embargo, el Commander viene con este vuelo castigando a Dulce Canela. Parecía que quedaba corto, sin embargo, termina siendo más que efectivo el castigo. Ahora es el turno de volar de parte de la regiomontana Baby Love, incluso apoyado un poco del referee, pero ahora pidiendo el apoyo de la afición con esta tremenda plancha que logra ser revertida, incluso capturada por sus enemigos para que aparezca Perla Lagunera, quien en la tercera cuerda parece volar de esta forma espectacular. Ahora en el ring, el luchador carismático del momento, Mr. Iguana, en contra de la promesa, el Charro Negro. El público coreando el nombre de Mr. Iguana. El reptil fino y su carisma inagotable. Golpe al pecho de parte del Charro Negro. Pero y escaso de parte del Iguana. Parece que replica la dosis, sin embargo falla con el golpe de patada de la Filomena. Y buena patada a la espalda alta, a la parte superior de la espalda de parte de Charro Negro. Sube de esta forma y tremendo correr de parte de Charro Negro. El conteo comienza, una palmada, dos, y todo queda únicamente en dos, señoras y señores. Charro Negro de a poco levantando a su oponente, lo impulsa a las cuerdas de esta forma. La forma en la que inteligentemente Mr. Iguana buscaba jugar con su cuerpo. Ya ni sabemos qué es lo que está haciendo Mr. Iguana. Sin embargo, logra ser efectivo porque el castigo, la contralona de poder, queda en tres palmadas. Y el triunfo es del reptil más fino de la lucha libre, Mr. Iguana. ¿Qué triunfo se ha llevado y de qué forma este gladiador que es un showman? Y aquí en Monterrey el público lo recibe de esta forma. Sin duda alguna, el encuentro que nos ha dejado mucho, pero mucho, porque el talento juvenil ha hecho las cosas bastante interesantes. Mandamos a corte, señoras y señores. Los esperamos aquí en Caos Lucha Libre. En lo que mandábamos a corte, sin embargo, han aparecido los delincuentes Vasco Junior y Rico Rodríguez castigando a el Charro Negro y a Mr. Iguana. Sin embargo, suena la música de Baby Extreme, que sube a toda velocidad al enlonado para castigar a sus oponentes. ¡Vean la patada de parte de Baby Extreme! Rico Rodríguez, sin embargo, logra responder, pero falla con el golpe de una, va a las cuerdas Baby Extreme, y excelentes tijeras de parte del Demonio del Aire, quien salió a defender a Charro Negro y a Mr. Iguana, que fueron atacados por los delincuentes. Es de comentar, afición que nos sintoniza, que hay una rivalidad creciente entre Vasco Junior y Charro Negro, que de a poco las funciones de Caos Lucha Libre y de Territorio Independiente sigue creciendo. Pues lo que parece, Baby Extreme y Charro Negro en una alianza más que interesante, es el turno de hablar de Mr. Iguana. ¡Atención, Monterrey! ¡Atención! ¡Mira! ¡Monterrey! ¡Tiene ustedes al talento regio! Señoras y señores, los dejamos con más aquí en Caos Lucha Libre, después de ese corte. Señoras y señores, sorpresa de la noche, han aparecido la bestia del ring, Rush el Todo Blanco, nuestro campeón, e increíble y sorpresivamente Conan el Bárbaro acompañado de ellos. La arena se ha quedado enmudecida y terriblemente asombrada por lo que está pasando.
Rush el Toro Blanco, viene a saludar, sin embargo castiga de esta forma. Y Conan también tiene tiempo de castigar a Baby Extreme. ¡Qué sorpresa! ¡Qué aparición de Rush! ¿Y qué decir del comandante Conan el Bárbaro? ¿Qué es lo que se viene a Caos Lucha Libre? ¿Qué es lo que tiene preparado nuestro campeón con la facción ingobernable en el territorio independiente? El discurso breve, sin embargo, muy significativo, tanto de Conan como de Rush y de la Bestia del Ring. Al final, pase lo que pase, no pasa nada, el lema de los ingobernables. Vaya que lo que se viene que con este hombre como campeón de Caos Lucha Libre es más que interesante. El público está realmente conmocionado por lo que acabamos de vivir. Ahora sí, sin más ni más, los mandamos un corte comercial. Jungle.
Señoras y señores, lo que se nos viene a continuación es un encuentro femenil de lo mejor a nivel internacional, porque mencionamos que tenemos los debuts de Miranda y Alex Gracia, luchadoras americanas, enfrentando a la de lo mejor de la rama femenil mexicana, como es Sexy Dulce y Diosa Quetzal, quien es nuestra luchadora sorpresa de esta ocasión, y la puertorriqueña mitad mexicana, Seuxis, una luchadora de talla internacional. Un encuentro bastante, pero bastante interesante. Vemos cómo comienza a poco Sexy Dulce a sentirse cómoda en el enonado y hacer esos juegos de cuerdas, mientras vemos a una expectante reina dorada abajo del enonado. El castigo viene de una en contra de Diosa Quetzal y fallan las patadas las americanas, tanto Miranda como Alex Gracia. Una patada a la Filomena y la forma en la que Miranda logra derribar a su oponente, pero vean la elegancia con la que responde Dulce Sexy, la elegancia y efectividad de la regiomontana. Golpe al pecho de parte de Dulce Sexy, que resiente Miranda. Pasan hacia la humanidad de Seuxis a esta luchadora americana, que termina aplicando unas excelentes tijeras en contra de Dulce Sexy. Damos la bienvenida a nuestro compañero en la narración, el buen Guillermo. ¿Qué tal, Johan? Buenas noches a todos, toda la gente que por ahí nos está viendo aquí a través de YouTube y de las plataformas de Caos Lucha Libre. Pues Johan, una noche llena de acciones desde la primera lucha que acabamos de contemplar. Y ahora una lucha de las más esperadas, porque Sexy expone su campeonato y lo va a defender a capa y espada a través de estas grandes luchadoras, no solamente nacionales, sino internacionales. Y como bien lo mencionas, son luchadoras que con un nivel luchístico bastante de nombrar, porque su internacionalidad ha permitido que se encuentren en esta ocasión en Monterrey, aunque la rudeza y la fiereza de
de Diosa Quetzal salga avante, la verdad sea dicha. Lo mejor de la baraja femenil a nivel internacional lo encontramos aquí en Caos y son oponentes frescos para nuestra campeona. Tanto Alex Gracia como Miranda y Seuxi son luchadoras muy interesantes que hacen unas muy buenas primeras apariciones aquí en Caos Lucha Libre. Las estacas bien aplicadas de parte de Dulce Sexy Memo. Johan, aprovechando, Sexy es ahorita la favorita, es la de casa. Ella ahorita, la motivación que tiene, yo creo que a pesar de las demás gladiadoras, yo creo que ella se siente más aún en confianza, porque la gente se le está entregando de todas maneras. Estamos viendo por ahí que está castigando en la esquina. Y el factor común denominador de todas estas gladiadoras es que aparte de la belleza, manejan la rudeza. Eso sin duda alguna, y si mencionamos el caso en concreto de Dulce Sexy, que termina aplicando esta variante de un suplex muy bien aplicado, incluso un codazo bastante, bastante efectivo, podemos mencionar que es una luchadora que está acostumbrada a ganar. Las derrotas no es algo que acostumbren a la regiomontana, de modo que en este encuentro no se puede permitir ni por el orgullo, y mucho menos por poder perder este presea de Caos Lucha Libre Femenil, el perder ante cualquiera de estas oponentes, que son dignos rivales, como lo hemos mencionado desde el inicio de la contienda, pero como vemos, les toca padecer ante la rudeza de Dulce Sexy. Vemos cómo también Seuxi se encara e incluso llega a confrontar a la Paca, nuestro referee especial de esta ocasión. Pero veamos cómo Reina Dorada parece interviene en este castigo y de esta forma en contra de Alex Grace y el sentón tremendo aplicado de parte de Dulce Sexy. Yo no entiendo, Johan, ¿por qué está de metiche en la esquina de Sexy? Digo, Sexy no necesita ayuda para defender este campeonato. Pero vemos también que Quetzal le hacía la indicación de que no interviniera en esta lucha. Vemos también a la Paca que está siendo un poco lento en esa cuenta. Lento en la cuenta, pero Miranda responde de esta forma porque viene bastante comprometido a ofrecer un buen espectáculo y la fiereza de esta luchadora queda realmente manifestada en todo lo que hace, porque el golpe del pecho vuelve a sonar fuerte aquí en la Arena Coliseo, en una Arena Coliseo renovada aquí en Monterrey. Manda las cuerdas a Miranda y las tijeras aplicadas de esta forma de esta luchadora pelirroja, que realmente ha mostrado cosas interesantes en lo que va de la contienda. Apunta que viene un suplex, sin embargo el peso corporal de Sexy Dulce y la fortaleza de las piernas impide que este castigo se logre realizar, y de hecho Dulce Sexy termina siendo quien castigue a Miranda. Todo apunta que viene un tercer suplex aplicado de forma consecutiva. Buen castigo de parte de la regiomontana. El conteo comienza 1, 2 y únicamente 2 palmadas, señoras y señores. Sexy Dulce se tira las cuerdas a Miranda y golpe al pecho que aplica en 2 ocasiones, y ahora el agarrón clásico de la melena de parte de Dulce Sexy a Miranda termina haciendo padecer a la estadounidense, pero logra revertir el castigo porque de una derriba y el conteo comienza y queda únicamente en 2 palmadas. Mi estimado Memo, tu opinión de lo que va del encuentro. Johan, estoy viendo que por ahí todas las gladiadoras están, creo que la lucha es 3 o 4 contra 1. Yo creo que todas están atacando a la campeona en lugar de buscar la rendición, no solamente a Dulce, sino también puede ser Quetzal o puede ser Miranda también, pero vemos que todas están haciendo equipo contra Sexy. No dudo que Sexy no tenga la condición para sobrellevar a estas gladiadoras. Tal vez a sabiendas de que esto pudiera presentarse, Sexy se hizo acompañar de Reina Dorada, porque vemos que está saliendo a defenderla. Como tú lo mencionas, son 3 o 4 luchadoras que perfectamente pueden ir en contra de la campeona, quien en esta noche se encuentra en el ojo tanto de sus oponentes como de la afición. Ahora ese Uxis, la puertorriqueña mexicana, quien se enfrenta con la americana Miranda. Falla con el golpe de una, sin embargo la velocidad que toma Miranda para esas tijeras aplicadas con muchísima efectividad logran revertir el castigo, y la patada y la fiereza de esta luchadora, que no me canso de decir que ha mostrado cosas muy pero muy dignas y decentes aquí en Caos. Vemos cómo castiga con esta asfixia directa con su pierna derecha al cuello, a la yugular de parte de ese Uxis, y las embestidas en contra del abdomen de parte de Miranda. Va a las cuerdas de esa forma, si Uxis se apresura en castigar, sin embargo queda en la
ceja del enlonado para castigar de esa forma a Miranda. Situada de esta manera. Y tremenda patada al cráneo aplicada de parte de Seuxis. Vean la forma en la que de a poco se repone para cargar de esta forma a Miranda. Sin embargo, lo que parecía una desnucadora termina convirtiéndose en una hurracarrana que es detenida por su rival y por Diosa Quetzal, que aparece de esta forma en el ring. Y ahora sí viene el castigo, el estilo desnucador y bombazo aplicado de parte de Diosa Quetzal. Conteo comienza 1 y 2 y queda únicamente en 2 palmadas. Y el duelo que la gente quiere ver, sexy dulce en contra de Diosa Quetzal, quien ahora se encuentra padeciendo en contra de Dulce Sexy de esta forma particularmente. Memo, tu opinión respecto a lo que vemos del encuentro. Pues Johan, es una lucha muy complicada. Yo creo que ambas tienen esa sed de ese campeonato tan codiciado entre las féminas en la empresa de Caos Lucha Libre. Y por ahí vemos a Sexy que está siendo castigada en el fondo de ahí de las cuerdas. Estamos viendo también a Quetzal, que también trae un pique ya viejo con Sexy, donde no han terminado viejas rencillas que han tenido a lo largo de esta temporada, de la temporada pasada de Caos. Y por ahí vemos a Reina Dorada, que me llama mucho la atención. ¿Cuál es su función en esta lucha? Si viene en apoyo, o está esperando alguna oportunidad, o está levantando la mano porque ella también quiere ese campeonato. Seuxis se ha metido con el referee, nuestro referee especial, a Paco, y lo ha pateado de esta forma, porque veíamos unos instantes como Alex Gracia, la americana, aplicaba un 6-19 del mítico, de la leyenda mexicana Rey Misterio, y este tremendo golpe al pecho que aplica Alex Gracia para subir a la tercera de esta forma, y vea la manera con la cual logra derribar a Seuxis. Ahora parece ser que las americanas deciden unir fuerza, y qué tremendo rodillazo aplicado de parte de Miranda. Ahora el bad cracker de Alex Gracia para castigar a Seuxis de esta forma. Miranda comienza a prender al público de a poco, porque parece que viene un vuelo aplicado desde la primera y segunda cuerda del enlonado de la Arena Coliseo de Caos Lucha Libre. El turno parece ser de Alex Gracia de volar, sube a la tercera cuerda de esta manera. Tremenda plancha aplicada de parte de la americana. Y ahora en el ring nuevamente las luchadoras con la rivalidad, que se encuentran también vistas por tanto por la afición como por Reina Oscura, quien, como ha mencionado Memo hace unos instantes, no terminamos por entender las causas por las que se encuentra en este... Pues, ¿qué les puedo decir de lo que hace Diosa Quetzal? De la belleza y de la elegancia de estas luchadoras. Pero lo dicho, lo de Reina Oscura es para destacar. Una competencia ahora de bellezas en la que Diosa Quetzal incluso hace mofa de lo que hace unos instantes veíamos hacer a Dulce Sexy, quien en duelo de popularidad parece ser que increíblemente va perdiendo en contra de Diosa Quetzal. Estamos viendo... ¡Oh, wow! ¿Quién dice que las luchadoras... ¡Qué tremendos golpes al pecho se están propinando tanto Dulce Sexy como Diosa Quetzal! Y el público está mostrando su favorita, que increíblemente en esa ocasión, sin duda alguna, mi estimado Memo, qué rudeza, qué mano tan pesada de ambas gladiadoras. Y veamos cómo falla con el golpe de Diosa Quetzal, y parece ser que falla en una segunda ocasión para que Dulce Sexy logre tomarla de esa forma. Y venga un castigo tremendo tanto a las rodillas como a la columna vertebral aplicado de parte de Dulce Sexy. El conteo comienza 1-2, siguiendo únicamente en 2 palmadas, señoras y señores. Johan, vemos una afición muy dividida. Creo que a Quetzal se ha ganado también el cariño por ahí de la gente regiomontana. Y vemos a Quetzal que está sacando fuerzas de todos lados. Y vemos a una... Ya vemos a Sexy también que está un poco cansada de este encuentro, ¿no? Pero ahí vemos que está castigando hacia la espalda con un rodillazo. El conteo comienza 1-2. Y queda únicamente en 2 palmadas, señoras y señores. Vaya que qué sorpresa lo que ha hecho Diosa Quetzal en esta noche, porque ha logrado revertir el apoyo de la afición a su favor y haciendo que lo pierda en contra de Dulce Sexy. Sin embargo, vemos la aparición de Reina Oscura, quien es impulsada fuera del enlonado de esta forma, y qué tremenda patada aplicada de parte de Dulce Sexy. Suben con este que parece ser unas alas del infierno aplicado de la región montana. El conteo comienza
1, 2 y 3 palmadas, señoras y señores, ante el chiflido y el abucheo de la afición. Increíblemente, la regiomontana se ha llevado el triunfo en esta ocasión. Merecida campeona, Johan. Yo creo que fue la luchadora que más propuso, más esfuerzo hizo en la lucha, y sobre todo la amplia experiencia y la condición que tiene Dulce Sexy. Creo que es una rival casi, te diría yo, que imposible de vencer. Digno de mencionar también que, como bien lo mencionabas, Memo, en muchas partes del encuentro Dulce Sexy tuvo que verse en contra de las cuatro luchadoras que venían a retarla, y aunque puede ser un poco polémico su victoria, la verdad es que es un triunfo merecido por el aguante de esta luchadora, que es un atleta en toda la extensión de la palabra. Y vemos cómo continúa el castigo en contra de Diosa Quetzal, porque la lucha ha terminado, pero calientita, los ánimos han estado bastante encendidos por lo que ha representado esta victoria de parte de Dulce Sexy. Aparece ahora Zeusis castigando a Reina Oscura. De a poco busca retar también incluso a Dulce Sexy, y aparece en la ecuación Diosa Quetzal, quien se ha sabido reponer, pero el tremendo patadón que le ha metido Dulce Sexy es de destacar, porque se vienen cosas pero durísimas en la barra femenil aquí en Caos Lucha Libre. Johan, esto se está saliendo de control. Creo que hay mucha hormona en el ring. Vemos gladiadoras de que no están de acuerdo con la decisión. Ya hasta el referee ya también le repartieron. Pero está caliente la cosa. Esto es un caos. Es el inicio de temporada. Y yo creo que vienen muchas más sorpresas en este campeonato femenil que es de Caos Lucha Libre, que por este momento lo está reteniendo Dulce Sexy. Diosa Quetzal totalmente endemoniada, justamente contrario a lo que su nombre puede indicar, porque vemos como enloquecida ante Dulce Sexy, que termina siendo apoyada incluso por los elementos de seguridad, o no apoyada, sino que vinieron a separarlos, porque lo que se venía era un total descontrol entre todas las gladiadoras que formaron parte de este encuentro, salvo las americanas, quien después de su excelente participación han decidido abandonar el ring. Sin embargo, el pique creciente entre Diosa Quetzal y Dulce Sexy promete cosas interesantísimas. Se necesitan 10 personas, 10 elementos de seguridad para contener a estas dos gladiadoras, Johan. Amigos, no se despeguen de esta transmisión. Compartan la transmisión para que pues, nos autoricen también transmitir el resto de la noche. Y vamos a ver qué más sorpresas hay en este inicio de temporada. Johan, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Audio Jungle. Así que ya lo dijimos, no.
Señoras y señores, los invitamos a que sigan esta transmisión vía Facebook en nuestra página Caos Lucha Libre, así nos encuentran. Ahí vamos a estar compartiendo toda la información de lo que vamos a ver en este evento y en los venideros. Entonces, no pierdan la oportunidad de seguirnos en Facebook como Caos Lucha Libre. Memo. Como bien lo dices, Johan, amigos, seguidores de la Lucha Libre, nos vamos a seguir viendo en unos momentos más a través de Facebook Live. Sigan la página de Caos Lucha Libre porque esta noche apenas empieza. Muchas gracias y hasta la próxima.